Acompáñenme con su Biblia a Primera Juan. Vamos a continuar estudiando la carta de Primera Juan. En esta mañana nos vamos a dedicar a una, una porción breve del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. El título que, que, que puso el sermón, de pronto uno pone un título como muy corto, como un poco intrigante, para llamar la, la atención y de alguna forma mover, apelar a la voluntad de cada uno de nosotros. Lo titulé Pruebe los Espíritus, una forma imperativa, urgente y un mandato incluido. El pasaje que vamos a leer describe que, que detrás del error doctrinal, detrás de la falsa doctrina, sobre temas fundamentales, subrayar esto, el error doctrinal sobre temas que son cruciales, sobre temas de los cuales depende el Evangelio. Bueno, detrás de, de todo ese error hay influencia satánica, hay influencia demoníaca. Hemos rechazado prácticas que se, que se hacen en, en muchas iglesias que, so, que no son bíblicas, pero tampoco no, no debemos irnos al otro extremo de pensar de que, no, de que no hay ninguna influencia por parte de los espíritus, por los demonios. Sí que lo hay. Y eso en cuanto a la verdad. Es, en, es una batalla que se da en el ámbito de las ideas, de las verdades. Dice así el texto. Primera Juan capítulo 4. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es un pasaje hermoso. Me ha encantado mucho. Es un deleite estudiar esto porque es un llamado a cada uno de los cristianos a, a conocer la verdad y a hacer un uso consciente de nuestro discernimiento. Lamentablemente este texto se ha usado muy mal, muy mal, sobre todo en nuestra, nuestra época contemporánea. En lugar de, de llamar a las personas a, al conocimiento, a, al discernimiento, se ha hecho todo lo contrario usando este texto, argumentando que si yo soy guiado por el Espíritu Santo, todo lo que... Lo que yo digo viene de parte de Dios. Y si alguien se opone a lo que yo digo, bueno, eso no viene de parte de Dios. Eso es el espíritu del anticristo. Entonces, de esa forma, bajo esas palabras mágicas, se arguyen se las personas, se, se, se dan autoridad a todo lo que dicen, de tal forma que sean incuestionables. Se han usado este texto para validar experiencias sobrenaturales. Diciendo, bueno, esta experiencia no es sobrenatural que yo he tenido viene del Espíritu Santo. Entonces, claro, ¿quién me va a cuestionar? También se ha usado este texto para rechazar cualquier crítica. Entonces, cuando usted critica al pastor, el pastor le dice, bueno, eso no viene del Espíritu de Dios. Yo, soy, yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Bueno, imaginen. Atribuir a toda oposición influencia satánica. Promocionar doctrinas o revelaciones por fuera de la Biblia, dándole el, el, el argumento de que son esto que yo les traigo viene del Espíritu Santo. Entonces, claro, ¿quién lo va a contradecir? Si viene del Espíritu Santo, ¿qué le podemos decir? Pareciera como que estamos indefensos, pareciera como que no le podemos decir nada, y todo esto ha prosperado muchísimo, un montón. Abundan iglesias que enseñan estas cosas. Mucho. Y si usted entra a una librería cristiana, la mayoría de los títulos que va a ver tienen que ver con estas cosas. Es impresionante, es bochornoso. Quise investigar un poquito en cuanto a la literatura que hay sobre estos temas y es, es muchísimo. Lo, lo hice toda una lista, lo borré todo porque los iba a aburrir. Y los títulos son escandalosos. Y se venden. Y mucho. Qué bárbaro. Muchos de estos libros son escritos por personas que, que dicen ser pastores. Dicen serlo. Y los más humildes dicen ser pastores. Otros dicen que son apóstoles, profetas, ungidos, bueno, etc. Etcétera, etcétera. Enfatizan su autoridad por medio de, de títulos que se ponen a sí mismos. Porque claro, si lo que yo te digo... Te lo digo como apóstol de Jesucristo, ¿quién sos vos para venir a, a cuestionarlo? Casi que lo que demandan es que vos te entregues sin hacer ningún uso de tu discernimiento, sin tener en cuenta la palabra de Dios, a la enseñanza que ellos proporcionan. Esto no es lo que, lo que enseña este pasaje. Todo lo contrario. Primera Juan 4, del 1 al 6, nos brinda apoyo apoyo para que nosotros en el uso de nuestro discernimiento tengamos las razones el método los argumentos para enfrentar toda pretensión de, de alguien que venga a hablarnos de parte de dios en primera juan no encontramos durante toda la carta en su contenido no encontramos información precisa de quiénes eran sus destinatarios probablemente juan quería que, que esta carta no se leyera en una iglesia Sino que circulara por varias iglesias, iglesias en las que probablemente Juan tenía cierta influencia, porque si no, ¿quién lo iba a leer? Claro. Este, por eso muchos argumentan que probablemente esta carta se, se dirigió y se distribuyó por las iglesias que enumera Juan, las siete iglesias que enumera Juan en el libro de Apocalipsis. Estas iglesias se encontraban en la región de Asia Menor, donde actualmente está la Turquía moderna. Y es claramente es un documento ocasional. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son documentos ocasionales. Esto significa que Juan se vio movido a escribir porque había una circunstancia, había una situación que, que movió su corazón, que él se dio cuenta que debía atender, que como apóstol, como discípulo de Jesucristo no debía quedarse de manos cruzadas y debía hacer algo al respecto. Entonces, hasta ante esta situación, él escribe, es importante ¿no? que nosotros entendamos un poquito de lo que está hablando en el contexto, para poder tener mayor, mayor discernimiento. La ocasión que describe es una iglesia que estaba sufriendo conflictos. Yo la describo como una iglesia partida, una iglesia quebrada. Porque en el capítulo 2, versículo 19, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, estarían con nosotros. Juan describe que hay un grupo de la iglesia que salió de la iglesia. Esta iglesia sufrió una, una división de alguna manera. Y al parecer, por cómo escribe Juan, este grupo ejercía cierta influencia. Por eso Juan en un momento dice, bueno, os escribo sobre los que, los que os engañan. Habían personas que, que estaban ejerciendo influencia, que engañaban por medio, de, por medio del error y no eran creyentes, no eran de nosotros. Juan, Juan explica que la deserción de estas personas de la iglesia era porque no eran conversos. Juan no, no está describiendo en esta carta, no todas las personas que salen de una iglesia y se van a otra, es porque no son creyentes ¿Sí? hay, hay veces que las personas de pronto no están de acuerdo con, con alguna doctrina que no sea que no tenga que ver con el evangelio de pronto no están de acuerdo con la forma en la que nosotros entendemos el gobierno de la iglesia de pronto no están de acuerdo con la forma en la que nosotros entendemos el bautismo de pronto no están de, de acuerdo con la forma en la que nosotros vemos los eventos futuros y deciden ir a otra iglesia que, con la que sí están de acuerdo sobre esas doctrinas no son falsos maestros Guarda. No, de pronto alguno no está de acuerdo con nuestra, nuestra teología en cuanto a la, la predestinación. Y bueno, no, no es un falso maestro por eso. Sino que los falsos maestros no están de acuerdo sobre verdades fundamentales. No están de acuerdo en aquellas verdades que son centrales, sobre todo en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Los falsos maestros minimizan la naturaleza del Señor Jesucristo. O particularmente por lo que leímos y el resto de la carta, no, no crean que Jesucristo sea el Mesías y no hablaban de Jesucristo, negaban la encarnación de Cristo, algo fundamental. Era una alteración directa del Evangelio. Juan nos enseña por medio de su carta que nosotros los creyentes podemos sospechar que alguien es un falso maestro. Porque diga que es, un, que es un profeta de Dios, que es un pastor o que es un maestro o lo que sea, no debemos ahí recibir todo lo que enseña, sino que debemos evaluar y, y es lícito que, que tengamos sospechas. Hay dos pruebas que Juan presenta, en, agrupándolas en estos dos grupos. Una es la prueba moral. ¿Recuerdan el capítulo 2 cuando dice que dice que permanece en él? Debe andar como él anduvo. O alguien dice que es creyente, bueno, que lo demuestre, que lo demuestre por su conducta. Este hombre dice que es un profeta de Dios, bueno, muestre, viva como profeta. Dice que es un pastor, que es un maestro, viva como un pastor, como un maestro, viva como un creyente. Si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, Juan, ¿qué dice? Es un mentiroso. ¿Qué va a amar a Dios? No ama ni a Dios ni, ni a su hermano. La prueba del amor son pruebas morales. No, nosotros podemos identificar a alguien como un creyente verdadero. Por lo que hace, por cómo vive. Pero guarda, de pronto podría ser un religioso. ¿No? Hay, hay incrédulos que son más buenos que los creyentes. Y lo que queremos hacer no es una, que una persona sea un religioso, sino que sea un convertido, que conozca al Señor, que sea salvo. Entonces es importante cómo una persona vive, pero también es importante lo que una persona dice. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que confiesa? Y esto se le llama la prueba doctrinal. En el capítulo 2, versículo 22, Juan dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahí está. Si alguien niega que Jesús es el Cristo, es un mentiroso, no es un, un, un profeta, es un falso profeta. Está negando el Evangelio, está minimizando a Cristo. Juan capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, que es el Hijo de Dios, que ha venido de parte de Dios, dice, ha nacido de Dios. Es importante lo que nosotros decimos, claro que es importante lo que nosotros decimos, porque la fe comienza en un ejercicio del discernimiento. Tenemos que creer las ideas correctas en cuanto a nuestra naturaleza, en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su divinidad en cuanto a su humanidad, en cuanto a quién es Él y en cuanto a lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Es importante, esto es la prueba doctrinal. El texto que hoy nos dedicamos, el versículo 1 al 6, trata con la prueba doctrinal, trata con este tema. Ya he hablado anteriormente sobre la prueba moral, ahora Juan quiere enfocarse en la prueba, cuál es la prueba doctrinal, y la situación que, que podemos imaginar que se plantea por, por el texto es la siguiente, alguien se presenta entre nosotros y nos da un, una enseñanza argumentando que su enseñanza es autoritativa porque lo que está enseñando viene de parte del Espíritu Santo. Entonces, como lo que enseña es, parte del Espíritu San, es de parte del Espíritu Santo, nosotros no tendríamos ningún derecho a cuestionarlo, a evaluarlo o a contradecirlo. Es, fa es familiar esto, ¿no? O que alguien diga, bueno, yo esto lo digo yo y no me cuestiono porque yo soy el pastor. Ahí está. Eso es más común. Yo soy la autoridad, yo, soy... yo estoy para enseñar, vos estás para escuchar. Aprende, esto es bíblico, no claramente que, que no, no es. Entonces, Juan lo que hace, por un lado, hace una advertencia: No todo lo que brilla es oro, nos dice Juan. No debemos dar crédito a alguien porque nos diga que viene de parte de Dios, porque parezca un, un santurrón, porque diga que es su maestro, que se mata ahí estudiando la Biblia y que es súper espiritual y que lucha contra el pecado y que... Bueno, yo cuando alguien hace tanto alarde de toda su, su batalla, ya empiezo a dudar, ¿no? No debemos, no debemos creer todo. No debemos ser crédulos. Y por otro lado hace un llamado, Juan. Hace una advertencia, pero también hace un llamado. Juan nos da razones para que nosotros hagamos uso de nuestro discernimiento. Los creyentes tenemos el deber. De rechazar el error e identificar la verdad. Y eso es lo que debemos hacer. No solamente cuando alguien. pues claro, lo vamos a hacer de un falso maestro, lo debemos hacer todo el tiempo. O usted en este momento debe, usted debe estar ejerciendo el discernimiento. Si lo que yo digo está acorde a lo que enseña la Biblia, y es por eso que uno se mata estudiando y que uno trata de dar argumentos para demostrar que, que tiene razones para decir lo que uno dice. Y si esas razones no son válidas, usted tiene todo el derecho a argumentar por medio de la palabra y decir, esto está mal, te equivocaste, no importa quién sea, no importa cuánto sepa, no importa qué autoridad tenga, la palabra de Dios es la autoridad, en mayúscula, la autoridad, es la Biblia, porque, porque es inspirada por Dios y Dios es la autoridad suprema. Vamos a, al texto comienza Juan diciendo... Para dirigirse a sus destinatarios usando la palabra amados. Así es como Juan describe a su audiencia. Los llama como amados en seis ocasiones. Y en ocho ocasiones los llama como hijos o, o hijitos. Muy, es muy cariñoso Juan en su forma de expresar, pero eso no significa que, que sea un blandengue, ¿no? Que sea un blandito. Qué bárbaro. Estas expresiones expresan cercanía espiritual. Manifiestan cuidado pastoral, pero también adoptan un tono de enseñanza. Juan, al llamarlos sus amados, sus hijitos, recuerden que Juan se presenta en el capítulo 1 como un testigo de primera mano en cuanto al Señor Jesucristo. Recuerdan cuando dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan se presenta a sí mismo diciendo: yo, Lo que yo enseño es autoritativo, no porque yo lo enseño, sino porque soy un testigo directo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo me ha conferido esta autoridad. Y lo que estoy repitiendo es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros. Y lo que sí a continuación en toda la carta incluye una advertencia de que estamos bajo el ataque de los falsos maestros. Hay, hay una guerra espiritual, estamos en una guerra espiritual. Y esta guerra es una batalla entre la verdad y el error, como, como se subraya en el versículo 6. Y Juan nos da pautas para que nosotros identifiquemos falsos maestros y las falsas enseñanzas por medio del ejercicio del discernimiento. Los creyentes somos llamados a distinguir la verdad del error. Los creyentes somos llamados a tener discernimiento. Y Juan nos va a dar razones para motivarnos a hacer uso activo del ejercicio del discernimiento. El versículo 1 dice así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son, si son de Dios. En primer lugar, los creyentes tenemos el deber de discernir. Es un deber, es un imperativo, es un mandato. Esto lo que quiero subrayar con esto es que, que el hecho de discernir no es algo optativo, que usted, como creyente, puede hacerlo o no hacerlo, usted debe hacerlo. Es un mandato y no hacerlo constituiría un, un pecado. Usted debe conocer la verdad y distinguir el error. Si es un creyente. No importa cuál es el cargo que ocupa en la iglesia. Esto es lo que demandamos que hagan los pastores, ¿no? Los pastores tienen que saber identificar la verdad del error o no. Claro que sí. Si su pastor no hace eso, vaya a hacer busque a otra iglesia salga corriendo. Y somos, yo soy bastante exigente con eso. Quiero que mis pastores sepan la verdad, conozcan la verdad, estén empapados de la verdad y que tengan argumentos sólidos para combatir el error. Bueno, usted también. Usted también tiene el deber. No tiene el deber de ser un maestro, pero sí de comprender el Evangelio y poder detectar cuando lo que se enseña es contrario a lo que enseña la palabra de Dios se le ordena conocer el Evangelio con la suficiente profundidad para identificar cuando el Evangelio está siendo alterado. Hay, hay dos imperativos, hay dos órdenes que, que deben ejercer los amados de Juan y nosotros como amados de Dios también debemos ejercer. En primer lugar debemos ejercer nuestro discernimiento de forma negativa y en el segundo lugar debemos ejercer nuestro discernimiento de forma positiva. De forma negativa... ¿Cómo dice Juan? ¿Cómo comienza diciendo? No creáis. Y de forma positiva, probad los espíritus. De forma negativa es algo que no debemos hacer. Hay cosas que los creyentes no debemos hacer y es ser crédulos. Yo pensaba en cómo ilustrar esto, pensaba en la alimentación de nuestros hijos. Muchos somos papás y los que no somos papás alguna vez fuimos niños. Los que no son papás alguna vez fueron niños. Y los que no se acuerdan cómo fue cuando fueron niños, pueden ver a sus hermanos. Y los que no tienen hermanos, bueno, vengan a casa un día a comer y van a ver lo que pasa con mis hijos. ¿no? Este, Los bebés tienen la costumbre de llevarse todo a la boca. Es asqueroso, pero es lo que hacen. Y usted los descuida un ratito y cuando se da vuelta están comiendo caracoles. Y uno dice, ¿qué pasó? No, no es muy inteligente. <laughs> y no. Sí, todo, todo lo necesitan probar. Tienen una, una curiosidad por todo. Se llevan a la boca y prueban el sabor y comen cosas que, se, que hoy serían desagradables para ellos comerlas, pero que cuando eran bebés lo comían sin ningún problema y comen tierra, y comen monedas, y comen piedras, y comen lo que sea. Entonces, claro, usted casi tiene que estar todo el tiempo mirándolo y no le puede perder de vista un segundo y si dejó monedas en algún lado después se empieza a recordar a ver cuál era el cambio cuánto le había quedado bueno ya casi no usamos moneda nosotros pues no sirven para nada pero pero es un tema no contaste cuánto dejaste en la mesa y uno empieza a hacer cuentitas no a ver qué pasó bueno así son los bebés se comen cualquier cosa son totalmente crédulos así somos muchos cristianos a veces nos comemos cualquiera claro cuando el bebé crece, bueno, ya no se come cualquiera, ¿no? Ya todo empieza a mirarlo con desconfianza, empieza a pellizcar la comida, a sacarle lo quemado, a sacarle la cebolla, a sacarle, le saca todo, hace como una especie de autopsia de la comida y lo que queda es una cosita así chiquita, yo me desespero a veces con mi hija, ¿qué quiere? ¿Que te haga una tomografía computada de la comida? Come, está bien, es todo comida, hija. Bueno, no tenemos que ser de, como los bebés que se comen todo, pero tenemos que tener algo de, del discernimiento, ¿no? Este acto de examinar la comida ilustra este aspecto del, del discernimiento de forma negativa. No me voy a comer cualquier cosa. Porque, porque alguien en nombre de Dios me sirva un plato de comida, yo no lo voy a comer. Pará. Quiero ver esto, esto que vos me estás entregando. Esta enseñanza, si esta enseñanza es acorde a la palabra de Dios. El, el, el tiempo de este verbo de no creer no, no indica que, que Juan está dando una instrucción para algo que iba a suceder en el futuro y los quiere proteger, sino que describe una acción que ya estaba teniendo curso. Los destinatarios de Juan ya se estaban comiendo cualquiera. ¿no? Entonces se escuchaban ahí en la enseñanza. Y no, no cuestionaban nada. Y Juan les dice, no, no crean. Los está advirtiendo sobre algo que sucedía en la iglesia. Y esto a mí me da mucho temor, porque puede suceder en una iglesia. Puede suceder entre nosotros. No distinguir la verdad del error. No creáis a todo espíritu. Y esto ha, ha traído mucha confusión. ¿Qué es esto de, de, del espíritu? Esta palabra se repite en siete ocasiones en solo seis versículos, así que es un tópico importante para que nosotros podamos discernir. Son demonios, uno se pregunta. O describe también, por un lado, los demonios, el espíritu del error, y los ángeles, los espíritu, el espíritu de verdad. O está describiendo el, el Espíritu Santo, que sí lo hace. O personas, ¿no? Bueno, las iglesias con influencia, la mayoría de las iglesias que tienen influencia pentecostal afirman que este pasaje habla de que no debemos escuchar espíritus demoníacos, sino al Espíritu Santo. No todas, pero la mayoría hablan de esta forma, de que uno puede escuchar espíritus. La teología sistemática pentecostal de Horton afirma que hoy en día se sigue escuchando la voz del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cómo saber? Parece muy, muy difícil, muy difícil para ejercer esa clase de discernimiento. Incluso algunos se atreven a hacer declaraciones en voz alta, como atando todo espíritu de error. ¿no? Entonces, cuando alguien se opone, bueno, atemos este espíritu de error, o este espíritu de oposición, de división, o de lo que sea, para anular cualquier crítica que se pueda presentar en medio de una iglesia. Bueno, Juan no está hablando de no creerle a demonios, sino que está hablando de no creerle a personas. El versículo 2 es la clave, ¿no? El texto mismo lo enseña. ¿Qué dice? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Son a los falsos profetas estos espíritus que no hay que, que escuchar. De forma similar habla Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, cuando dice que si alguno viene predicando, si alguno viene, alguno viene predicando a otro Jesús que, que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu el que habéis recibido, o otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bueno, claramente, Pablo está describiendo personas que traen otro evangelio y habla, habla como espíritus. No es un dato menor, porque que se habla de esta forma implica que... Que hay influencia demoníaca en este error. Que use que use la palabra Espíritu, podría sugerir que estas personas se presentaban a sí mismos como inspirados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Interesante, la nueva versión internacional, que es otra traducción de la Biblia, dice así Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Este era un problema real entre ellos. Sabemos que hay personas que decían ser cristianos y que pretendían tener el Espíritu de Dios. Decían que tenían comunión con Dios, pero Juan describe que su conducta era pecaminosa. Decían que no tenían pecado o que no habían pecado. Así que imagínense, usted tiene ahí de pronto ahí a, a su pastor o a sus ancianos, que pobres son unos seres humanos, pecadores. La porquería. Y vienen estos hombres que son santos, sin pecado sin nada. Apóstoles, profetas, súper carismáticos. Hablan re bien. Bueno, todo esto, esto generaba, podría generar confusión. Una comentarista, Karen Jobs, dice, dentro del contexto de la situación en la que escribe Juan, aparentemente había cristianos, profesos, que estaban enseñando falsedades, apelando a la autoridad del Espíritu Santo. Imagine confrontar a alguien así y decirle, bueno. Yo no voy a creer todo lo que vos me digas porque me digas que sos un pastor, o porque me digas que sos un apóstol, o porque me digas que lo que me venís a decir es, viene de parte del Espíritu Santo. Es incómodo, ¿no? Pero debemos hacerlo. Sí que debemos hacerlo. Yo me acuerdo cuando, cuando vine por primera vez a esta iglesia, muy herido por, por muchas cosas que había sufrido en el mundo evangélico, este... Éramos muy poquitos en ese entonces. Y Moni y Alejandro nos invitaron. ¿Te acuerdas, Mónica? Yo me acuerdo, no me olvido más. <laughs> nos invitaron a, a comer, a, a tener una cena. Y yo le había dicho, me acuerdo que le dije, a Alejandro, mira, Alejandro, yo no sé si vos sos un chanta. Para mí sos un chanta. Hasta que se demuestre lo contrario. Porque yo, no, yo cómo sé que vos sos un pastor, que vos sos un. Parece que enseñas bien. Pero yo, no sé. Bueno, y Alejandro me dijo, bueno, yo, tam yo tampoco te conozco a vos. <laughs> yo podía ser el otro chanta. Y, y bueno, tenemos que, que ejercer el, el discernimiento, no tenemos que ser totalmente crédulos. Pero tampoco nos podemos quedar hundidos ahí en la incredulidad, sin recibir de nadie, y decir, bueno, ahora yo con mi Biblia y nadie más, y ya fue. No, tenemos que hacer algo de forma activa. Tenemos que distinguir. La verdad, debemos ejercer el discernimiento de forma positiva y ahí es donde entra cuando, cuando Juan les dice, probad los espíritus. No creáis que todo espíritu viene de Dios, sino que deben probar los espíritus. Volviendo a, a, a la ilustración del, del bebé, bueno, ya debemos dejar de ser ese bebé que se mete todo en la boca y debemos ponernos como un poquito más caprichosos y empezar ahí a sacar, a desmenuzar. A investigar, a probar si lo que se está enseñando es lo que enseña la palabra de Dios, si es bíblico. Probad, es un imperativo, es un, es un verbo imperativo, es un deber. No hacerlo, no probar sería un acto pecaminoso. La palabra griega es la palabra dokimazo, que significa probado. Y cuando algo es probado, por lo tanto, significa que es confiable. También significa que es valioso. Que es genuino y se le da este significado en los diccionarios de palabras del, del, del griego del Nuevo Testamento, porque esta palabra se utilizaba principalmente para, para referirse a los metales, a la prueba que se hacía sobre los metales. Se usa de manera similar en la, en la versión Septuaginta. Que es la versión griega del Antiguo Testamento. Recuerdan en Proverbios 17:3: el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Es la misma palabra. Es la misma palabra que encontramos en 1 Corintios 11, cuando se describe la cena del Señor y se describe que muchos estaban enfermos por tomar la cena del Señor indignamente. Y Pablo dice: Pruébese cada uno a sí mismo es hacer un autoexamen de nuestra vida para ver si hay pecado no confesado, confesar nuestro pecado y luego de confesar nuestro pecado, sí, comer del pan y, de, y beber de la copa. Esta palabra probar es, describe el acto de ejercer discernimiento, de que tenemos que hacer algo al respecto, que la misma forma en la que se prueba el oro poniéndolo en el fuego y, y cuando pasa la prueba del fuego, eh, ese, ese, es, tiene valor, ahí, ahí tiene valor realmente, porque eso es, de esa forma se determina la pureza del, del oro. Usted sabe cómo es, se calienta, el, se calienta el, el metal, se funde y todo lo que lo que no es oro sale a la superficie. Toda la basura. Entonces se saca la basura y entonces ahí queda. Lo que nos va a quedar después de sacar la basura es lo que verdaderamente es oro. Y bueno, lamentablemente pareciera como que hay mucho oro falso. Y que, lo que si lo calentamos todo. Todo basura, todo escoria, y empezamos a sacar ahí del crisol y no, no queda absolutamente nada, pareciera. Tenemos ejercer nuestro discernimiento y lo que debemos probar es si son de Dios. Probad si son de Dios. Eso es lo que, dice, lo que dice acá la palabra. Si no, probad los espíritus si son de Dios. Si lo que se está enseñando viene de parte de Dios o de parte de los falsos maestros que se describen a continuación. Hasta aquí lo que yo quiero subrayar en este punto es que ejercer el discernimiento es un deber. Si usted se convirtió en creyente, si Dios lo convirtió, si usted conoció al Señor como su Salvador, esto es algo que usted debe hacer. Usted debe ejercer el discernimiento. Me gusta mucho que estos mandatos se describan de forma plural. Esto no es algo que usted hace solo, de forma solitaria, sino que lo hace con sus hermanos. Acá describe un acto que se lleva a cabo en el ámbito de la iglesia. Y esto requiere, esto es, es como que es un, un acto en común con otros creyentes, ¿no? Usted no va a andar cuestionando algo por su cuenta solito, sino que de alguna forma lo, lo que uno hace es preguntarle a otros hermanos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda esto? Mirá, parece que está mal. ¿no? Es un ejercicio que, el, que la Iglesia hace, toda la iglesia debe hacer junta. Este, recuerdo cuando siempre nos juntábamos en la casa de un hermano, siempre en la casa del mismo hermano al principio, cuando, cuando comencé a venir acá a la iglesia, y lo que, hacía era, lo que hacíamos era hablar del sermón. ¿Qué te pareció hacer? ¿Y esto cómo es? ¿Y dónde dice la Biblia? ¿En qué otro lugar dice la Biblia esto? Y empezamos ahí como a escudriñar, como a examinar lo que habíamos aprendido. Y es un ejercicio precioso, hermoso. Uno aprende de sus hermanos, de no solo el pastor, sino de todos los hermanos que, que le ministran. Es una oportunidad para servirnos mutuamente. Los creyentes somos llamados a ejercer este discernimiento. Es un deber. Juan describe qué debemos hacer, ejercer el discernimiento. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque es un deber, porque es un mandato. Ahora va a describir por qué. ¿Por qué es tan imperante que los creyentes... No, no, no creamos todos, sino que seamos muy cautos y ejerzamos el, el discernimiento. Y es porque en segundo lugar los falsos maestros abundan. Hay muchos. La segunda parte del versículo 1 dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. No dice que los falsos profetas han salido por el mundo, sino que los describe. Dice, son muchos, son muchos. La palabra muchos es una palabra griega que es la palabra polis, y el, la palabra que es contraria, el antónimo de polis es la palabra oligos, que eso sería poco. Si uno dice, bueno, los falsos maestros son muchos, como, como siempre dice el, el presidente cuando le hablan de mucho, de poco, dice mucho comparado con qué. O sea, poco comparado por, con qué. Entonces, son muchos. Los falsos maestros, ¿comparado con qué? ¿Con qué piensan que son muchos? ¿Comparado con qué? Con los verdaderos, ¿no? Son muchos comparados con los verdaderos. A mí eso me hace pensar directamente en Mateo 9.37. Nos dice que la, la mies es mucha. Oh, la mies es mucha. Polis. ¿Mas los obreros? Son pocos. Son pocos encontrar eh, un pastor temeroso de dios que tenga respeto por la palabra de dios que procure con humildad enseñar que lo que enseña sea lo que dice la biblia bueno hoy en día parece que es una aguja en un pajar no eh, es difícil hay, hay mucha falsa doctrina pocos verdaderos maestros no a mí, y uno no, no los puede conocer a todos yo escucho me gusta escuchar sermones por internet este hágalo hermano con discernimiento. Porque no todo lo que está ahí es este, bueno. La mayoría, mucho de lo que está ahí es malo y poco es lo que, está, lo que, lo que es bueno. Y a mí a veces me preguntan, ¿y ¿sabes de tal pastor, de tal...? Y yo le digo, hermano, no tengo ni idea. No quiero decir nada, si no lo escuché, ¿cómo voy a... Y a mí, eh, a mí me parece muy bueno, bueno. Tendría que escucharlo yo para, para decir qué me parece. Yo tengo el deber de ejercer el discernimiento. Gracias por recomendármelo. Y yo después lo voy a escuchar con discernimiento. Discerniendo. Bueno. Juan subraya la naturaleza de los falsos maestros. Son falsos profetas, como lo llama. Pseudo-profetas. Es la palabra, la palabra griega. Pseudo-profetes. Es útil, ¿no? Porque no solo se presentan como inspirados por el Espíritu, sino que también se presentan como profetas, si no, no los llamaría falsos profetas, así como ellos pensaban de sí mismos. Siempre han existido en la historia de la redención pseudo profetas, siempre han existido en las Escrituras falsos maestros que vienen con un mensaje que promete nuestros beneficios, siempre está centrado en nosotros. No suelen ser mensajes centrados en Dios, sino en nosotros, en nuestro beneficio. Y lo único que terminan haciendo es daño, deshonrando a Dios, distorsionando el mensaje de Dios, distorsionando a Cristo y arruinando al ser humano. El primer falso profeta, ¿quién, ¿quién les parece que pudo haber sido? El primer falso maestro, ¿quién les parece que fue? Satanás. En Génesis capítulo 3, Satanás se presenta engañando a Adán y Eva, hablando por medio de, de la serpiente. Satanás distorsionó la palabra de Dios. Sugiriendo que lo que Dios dijo no era totalmente cierto. Recuerdan que Él les dijo: Con que Dios os ha dicho, No comáis de todo árbol. Y Dios no había dicho que no comieran de todo árbol. Solamente de un árbol había dicho que no comieran. Distorsionó la palabra de Dios. Negó la palabra de Dios. Dijo: No moriréis. Dios le dijo que iban a morir. Mentira. No van a morir. Y les hace una falsa promesa: Seréis como Dios. Y la influencia de Satanás llega hasta nuestros días por medio de personas cuya enseñanza se opone a lo que enseña la palabra de Dios a lo que enseña Dios distorsionan la palabra de Dios parten desde la palabra de Dios agreden la palabra de Dios la diluyen y Satanás ya no viene como no viene a nosotros en forma de la serpiente porque imagínese usted que va por ahí le habla a una serpiente y usted dice ya, ya me la sé <laughs> En esa no caigo, es muy evidente. Sino que Satanás lo hace por medio de sus ministros. ¿Y cómo se disfrazan? ¿De qué, de qué les parece que se podrían disfrazar sus ministros? De apóstol, de pastor, de profeta. Segunda Corintios 11 dice, dice Pablo, porque en el versículo 13, no lo busqué, yo se lo leo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jesucristo alertó sobre esto en Lucas 21:8, dice, mirá, no seáis engañados a sus discípulos. Porque vendrán muchos. No, vendrán, no dice vendrán algunos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Juan 2.18 dice, ah, en 1 Juan 2.18 dice, han surgido muchos anticristos... Muchos, son abundantes. Han salido por el mundo. Describe el origen de estos falsos maestros. Dice que, que han salido. Es curioso, a mí me hace pensar en, en 2.19 cuando dice, salieron de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Muchas veces los falsos maestros... Salen de iglesias, de dentro de iglesias sanas. Probablemente, por lo que enseña la palabra de Dios, dentro de nosotros se van a levantar falsos maestros, de entre nosotros mismos. En Hechos capítulo 20, Pablo reúne a los ancianos de Éfeso, cuando se despide Mileto, y les dice lo siguiente: el versículo 29: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Describe falsos maestros que entran una congregación que vienen de afuera y se meten pero luego le dicen en el versículo 30 a los pastores dice y de vosotros mismos de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan que, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos segunda de Pedro capítulo 2 dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo habla del pueblo de Israel como habrá entre vosotros falsos maestros no es una sorpresa las escrituras nos advierten sobre esto. Y dice que han salido por el mundo. El mundo en las epístolas de Juan representa el, el sistema de maldad gobernado por Satanás y sus huestes espirituales. Y también representa el mundo al mundo, al, al conjunto de incrédulos, los no creyentes. Ellos son del mundo, dice el versículo 5 de nuestro pasaje. Ellos son del mundo, hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, los que son incrédulos. Los no creyentes. Un falso maestro va a hablarle a los no creyentes, no a los creyentes. Ese es el público de los falsos maestros. Un falso maestro no va a durar mucho tiempo en una iglesia sana. Porque van a pasar dos cosas. O va a salir de la iglesia por su propia voluntad, arrastrando tras sí a los que más pueda, haciendo el mayor daño. O va a ser expulsado por la iglesia. Si, si entre nosotros se levanta un falso maestro los, las autoridades de la iglesia tenemos, que tener, tenemos el deber de pedirle que se retire que no, no enseñe más entre nosotros y nosotros tenemos el deber de no ayudarlo de no colaborar con él de ninguna manera ni escucharlo pueden adquirir salir de la iglesia, irse de acá a otro lugar adquirir propiedades lujosas colgarles el cartel de iglesia pero están hablándole al mundo a mí me sorprende. Yo pensé, yo pensaba que acá en Lobo habían dos iglesias nada más. Qué ingenuo. Ahora, como ando por todos lados, ando vuelta, veo por todos lados iglesia. Todo el mundo agarra en el garaje de su casa, pone iglesia. Qué espanto. ¿Qué es eso? ¿No? usando su cine. el lugar de ir a una iglesia y congregarse y que someterse y que Dios lo llame al pastorado y que los hermanos lo reconozcan como un pastor y sea ordenado bíblicamente bueno me voy me voy acá y me voy a mi casa y me hago mi iglesia ya está pues son tochantas bueno eso no, es, no es, eso no es de Dios eso es lo que hace un falso maestro guarda mucho cuidado parece que el mundo es un, un cajón lleno de manzanas podridas y debemos identificar las sanas. Y es fácil distinguir una manzana podrida de una, de una buena. Bueno, no tan fácil. Hay veces hay que darle un mordisco y uno se lleva el, el trago amargo. Y a muchos les ha pasado así: iglesias que parecen sanas, que parecen, sana, parecen lindas, y después de estar uno o dos años se dan cuenta de que todo cartón pintado, ¿no? Sufriendo. Soportando el mal trago. Pero. Pero debemos distinguir la verdad del error. Y Juan, ahora sí, nos da criterios. Subraya los criterios. Nos da indicios de cuáles son los criterios por los cuales nosotros podemos ejercer un discernimiento de forma activa. Los creyentes tenemos recursos para discernir. Tenemos recursos para discernir. El versículo 2 y 3 dicen esto: conocer el Espíritu de Dios. Dos puntos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan nos expone a pautas para determinar si un maestro es de Dios o no. Es por medio de de las verdades fundamentales de Dios, las verdades fundamentales de la palabra de Dios, sobre todo lo que concierne al Evangelio y a la persona del Señor Jesucristo, que nosotros debemos evaluar si alguien lo que, si alguien lo que está afirmando es, 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 viene de parte del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo o no. La Biblia es la única fuente de autoridad, es la Biblia la autoritativa, la Biblia es la que debe gobernar, no el profeta, no el apóstol. Ni siquiera el pastor de la iglesia. Yo no tengo ni los ancianos no tenemos ninguna autoridad en nosotros mismos. La autoridad viene de la Biblia. Si yo le doy un consejo a usted, bueno, esto es lo que quiere, esto es lo que piensa Tony. Y haga lo que quiera. Pero si yo le abro la Biblia y le muestro lo que la Biblia dice, bueno, ya no es mi consejo, es lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que cuando, cuando me tengo que hablar con alguno de ustedes sobre algún tema, quiero buscar, investigar y saber qué dice la Biblia. Porque a usted, ¿qué le importa lo que yo le tengo No tengo nada para decirle. ¿Qué le va a importar mi opinión al respecto? E, y cuando a veces uno vio cómo es, uno da su opinión. <laughs> y cuando yo me opinión, digo, pero es mi opinión. Hermano, sé lo que quiera, está bien, es lo que pienso yo, es mi idea. Haga lo que le parezca. Pero cuando, cuando es lo que dice la Biblia, ya hay, es otro tono, ¿no? La Biblia dice. Tremendo. La palabra de Dios es la única. Autoridad: Un autor en la portada de un libro, luego del título, hace la siguiente afirmación. Vieron que los libros a veces tienen como una portada, después se pone como una, una frasecita ahí como para describir un poquito y engancharnos con, con el tema, porque a veces los títulos, los títulos son introductorios o son un poco enigmáticos. Bueno, el autor de un libro escribe lo siguiente: escuche, este libro fue escrito por el espíritu. Mirá vos. Otro autor dice lo siguiente. Hace un libro sobre eventos futuros. Y describe el contenido de su libro de esta forma. Predicciones correctas al 100% acerca de las cosas futuras. Imagine, ¿qué le va a decir? Es como incuestionable, ¿no? Vamos, bueno, vamos a ver si es al 100%. Déjame abrir la, la Biblia. Vamos a ver si esto que es inspirado por Dios. Es, es, eh, es así. Lo vamos a ver por medio de las escrituras. No, no, no. Vamos a, no debemos creer cualquier cosa. No creáis a todo espíritu. Probad los espíritus. Porque hay muchos falsos maestros. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios. Y, y usted podría argumentarme ahora. Porque sí, podría argumentarme. Bueno, Tony, pero Juan no está diciendo que usemos la Biblia. Porque, claro, en los momentos de Juan. La Biblia no estaba, toda, toda, todos los libros así juntos como lo tenemos nosotros hoy en día. Este, las personas no tenían una Biblia en sus manos. Entonces, este, habían algunos escritos que ya estaban circulando entre las iglesias, sobre todo el Antiguo Testamento. Pero no estaban las cartas del Nuevo Testamento como nosotros la tenemos hoy en día. Y, y bueno, por eso lo que Juan hace, y esto lo que quiero subrayar, Juan apela a las verdades fundamentales del Evangelio. Las verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo ha venido en carne. Esta es una verdad fundamental. Esta es una verdad que si usted la niega, usted no es un creyente. Y si usted la cree, sí. Es una verdad que hace la diferencia. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. La nueva versión internacional dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Interesante. Y el método, en el versículo 2 y 3, dice: todo Espíritu que confiesa, fíjese, subraya esto: confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo Espíritu que no confiesa que si Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Qué es lo que hay que discernir? Lo que se confiesa, lo que se dice, las ideas, el contenido. El ejercicio de probar los espíritus no es un acto místico, misterioso, no es una experiencia trascendental con el Espíritu Santo para reprender a los demonios y no nada que ver. Usted tiene que escuchar qué es lo que están confesando estos maestros que pretenden ser profetas o que pretenden ser pastores o que pretenden hablar de parte del Espíritu, evaluar en contenido y en base a ese contenido ver si es de Dios o no es de Dios. Y Juan nos da una pauta: si niegan que, que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Es una verdad central fundamental en cuanto a la persona del señor jesucristo un falso maestro no es alguien que en que no estamos de acuerdo en alguna doctrina secundaria no es alguien que no estamos de acuerdo en cuanto a su posición con los eventos futuros por ejemplo es un falso maestro no no es alguien que no estamos de acuerdo en su posición en cuanto al gobierno de la iglesia no es alguien que no estamos de acuerdo en cuanto a su posición sobre doctrinas que no tienen que ver con el Evangelio. El Evangelio nos enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, que solamente por medio de Cristo, de lo que Cristo hizo. Y si estamos de acuerdo en eso, es de Dios. Y si no estamos de acuerdo en eso, bueno, no es de Dios. Está hablando de verdades fundamentales. Aquellas que tienen que ver con, principalmente, los falsos maestros atacan aquellas verdades que tienen que ver con Cristo, con su naturaleza, con quién es él, con su humanidad y con su divinidad. Esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia, por eso hay tanto material sobre en cuanto a la cristología, porque desde los inicios del cristianismo, aquí en Primera Juan, ya se empezó a, a cuestionar la naturaleza del Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 3, Pablo enseña en el versículo 15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe sostener y exhibir la verdad para que todo el mundo la conozca, la vea, se mantenga pura y se convierta. Y el versículo 16 describe cuáles son esas verdades fundamentales que, que la iglesia debe sostener. Y dice, y, y, y dice lo siguiente, indiscutiblemente grande es el misterio de la, de la piedad. Dios fue manifestado. En carne, la primera verdad, qué curioso, la primera verdad que, que, subraya, que subraya Pablo, que la iglesia de sostener, es que Jesucristo vino en carne, que Él nació, la Virgen María, que Él vivió, que Él murió, que su cuerpo fue flagelado, que Él derramó su sangre, que su sacrificio fue, fue vicario, que Él murió por nosotros. ¿Y qué negaban los falsos maestros? Que Jesucristo ha venido en carne. No por nada. Juan empieza en, en el capítulo 1, versículo 1, diciendo: Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de, al verbo de vida. Juan ahí está diciendo: Nosotros lo vimos. Eh. Vieron carne. Somos testigos presenciales de esto. Esta, esta herejía, que es la, la primera herejía que nosotros podemos identificar podríamos identificar en relación a la persona del Señor Jesucristo, ni a la humanidad de Cristo, eh, se llama docetismo, que significa, es una palabra que significa apariencia. Ellos afirmaban que Jesús tenía apariencia humana, pero no lo era. Uno lo veía, parecía un hombre, pero no era un hombre. Era como una visión. El pensamiento de, de los gnósticos... Influenciados también por el platonismo, veían la materia como mala. Veían la, la, el cuerpo humano como una cárcel, como una, como una prisión. Para ellos era repugnante la idea de que, de que Dios tomase forma humana. ¿Cómo Dios va a tomar forma humana? Si la materia es mala. Bueno, el, el docetismo afirmaba la divinidad de Cristo. Sí reconocían que, que Jesucristo era Dios, pero lo que negaban era su humanidad. Por lo tanto, si, no tuvo, si Jesucristo no tuvo un cuerpo humano, no murió por nosotros, su sacrificio no pudo sur, ser un sustituto, no pudo derramar su sangre. ¿Qué dice Juan en Juan 1.7? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan iba como tocándoles un poquito el tema de la, de la doctrina que ellos afirmaban y corrigiendo de a poco estas falsedades, estos errores que se estaban esparciendo entre medio de ellos. Y era. Y es un tema serio, sí, de esto depende el Evangelio, depende la salvación de nuestras almas. Cuando Pablo declara el contenido del Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, todas las afirmaciones que Pablo hace exigen la, la encarnación del Señor Jesucristo. Exigen que Jesucristo viniese en, en un cuerpo humano, naciese, viviese, muriese y resucitase. Dice lo siguiente: dice que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó, que apareció a Cefas, a los doce, y a más de 500 hermanos a la vez. Y el versículo 14 dice: Y si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. ¿De qué va a resucitar si era una apariencia humana? ¿Entienden? Bueno, este, esto era un, era un problema grave. Y alterar el evangelio no sale gratis, se paga muy caro. Porque lo que nosotros creemos. Es, es importante para la fe. La fe tiene un, un componente cognitivo. Debemos escuchar la palabra y recibirla como tal. Debemos escuchar el Evangelio y recibirlo como, como verdad. La fe no, no es un acto donde deja la razón de lado y, y no está informada y no sabemos nada. No, tenemos que saber, tenemos que entender, tenemos que, que conocer. Después también tenemos que creer esas verdades y confiar en ellas. Pero lo que quiero subrayar ahora es el tema en cuanto al conocimiento. Por eso probar los espíritus implica escuchar la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra, entender la palabra y vivir la palabra. Debemos tener el conocimiento fundamental del Evangelio para ejercer el discernimiento, y los recursos para discernir están, en nuestra, están a nuestra disposición. Hermano, esto es simplemente lo que usted, es, es que usted debe sostener lo que usted creyó. No es que usted tiene para hacer esto, para hacer este discernimiento, hay que ser un súper teólogo y saber un montón. No. ¿Qué es lo que usted cree? Bueno, tiene que identificar cuando algo que se está enseñando no tiene nada que ver con lo que usted cree en cuanto a Jesucristo, ¿no? Si le hablan de salvación por obras, uno dice no, yo no soy salvo por obras, soy salvo por gracia, por medio de la fe. Por ejemplo, ¿no? Cualquier, cualquier doctrina que nos presente a Cristo de otra forma que como lo hemos recibido, debemos rechazarla. Lo que debemos hacer no es ahí ponernos a escudriñar todos los errores, todo el erro empezar a alimentarnos de un montón de herejías, tenemos que conocer la verdad. Y Eso es suficiente para que nosotros podamos discernir el error. Somos llamados a tener discernimiento porque es nuestro deber, porque abunda el error, porque tenemos los recursos para hacerlo, tenemos la palabra de Dios, tenemos el evangelio. Y porque los creyentes estamos protegidos de alguna forma del al error. Somos empoderados por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta tarea. El versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto es un consuelo. Esto brinda seguridad. Dios no va a permitir que ninguno de los suyos se pierda. Los creyentes, en un sentido, Estamos a salvo del error del Evangelio. En un sentido estamos a salvo. No porque seamos súper inteligentes, súper pastor, hay súper discernimiento, creyente maduro, no por eso. Sino que lo que subraya Juan aquí es el tema del Espíritu Santo. Es porque Dios nos... Estamos en las manos de él y Dios nos protege de una forma que ni, ni lo entendemos. Esto está relacionado con la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta doctrina afirma que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Hay muchos pasajes que enseñan esto. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, 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 sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la, la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Usted va a perseverar hasta el fin si usted es un creyente. No porque usted sea ahí el súper el super maduro, sino por él, porque Dios le sostiene. Si es por nosotros mismos, nos vamos ante cualquier espejito de color. Y si estamos hoy acá y permanecemos firmes en la palabra de Dios y en el Evangelio y en la verdad, es por Jesucristo. Es por la obra de Dios. En Juan capítulo 10, cuando Jesús habla de nosotros como sus ovejas, dice: Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, no hay forma. Si usted es de Dios, no hay manera que usted se pierda. Vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios, repite Juan. Nosotros no vamos a encontrar fortaleza en, en nosotros mismos, sino en Dios. En que somos su pertenencia, en que somos suyos, en que estamos seguros en sus manos. Dice, los habéis vencido. Y uno dice, ay, pero acá, acá estamos nosotros, que somos victoriosos, que vamos a ir de victoria en victoria. No. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los habéis vencido porque en ustedes mora el Espíritu Santo de Dios. Dios equipa a sus hijos para reconocer y rechazar a los falsos maestros. Dios equipa y fortalece a sus hijos para que de una forma que nosotros no podemos entender nos aferremos a la verdad. En el capítulo 2, versículo 20 de 1 Juan, Juan escribe, vosotros conocéis la unción del santo y tenéis todas las cosas. Si alguno de nosotros está firme en el Evangelio, es porque Dios le sostuvo. Esto no implica, no significa que usted no deba conocer, que usted no deba estudiar, que usted no deba tener discernimiento, que usted no deba crecer. Sí que usted debe hacerlo. Pero si usted no se aparta, se llena de conocimiento y no se aparta, es porque Dios le sostiene. Porque, piense, piense lo siguiente, ante el punto anterior subrayamos el conocimiento de las verdades fundamentales del Evangelio. Debemos conocer el Evangelio para ejercer el discernimiento. Pero ¿cuántas personas se han puesto a estudiar, a estudiar, a estudiar y en lugar de madurar lo que han hecho es envanecerse llenos de un montón de razonamientos heréticos, falsos, erróneos. Y conocer, conocen la palabra de de pronto mejor que usted y yo. Yo he conocido personas así, personas que, que estaban entre los creyentes, que, que parecían muy, muy eruditos, con mucha formación, con mucho estudio, que entendían un montón de cosas. Y hoy están diciendo que la salvación es por fe, que, por, perdón, que la salvación es por obras. Hoy te, algún, conozco uno que enseña, da clases sobre, sobre catecismo. Hablando de los sacramentos, uno dice, ¿qué pasó? Conocía lo mismo que yo. Conocíamos las mismas verdades. Lo que a mí me, me, me pronto me humilló y me rendió a los pies de Dios, a él lo, lo, lo envaneció, lo, lo terminó condenando esa misma verdad. ¿Qué sucedió? Dios. Dios. La verdad de Dios es anunciada y Dios salva a los que él quiere. Es de Dios, todo es de Dios. Dios se encarga de que usted y yo permanezcamos fieles hasta el fin. De alguna forma que, no, que casi no la entendemos, estamos protegidos del error. Esa certeza, esa seguridad que tenemos de la verdad, no, no, no viene de nosotros, viene de parte de Dios. Por eso, en quinto lugar, los creyentes somos llamados a ejercer el discernimiento porque los creyentes responden a la verdad. Los creyentes oyen la verdad. Versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu del error. Los verdaderos creyentes oyen la palabra de Dios, creen la palabra de Dios. ¿Y los incrédulos? No. Cuando el Evangelio es anunciado. ¿Quiénes son los que responden, los que oyen? Los que Dios salvó. Los que Dios escogió ante la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. ¿Y quiénes son los que, los que rechazan? Los que no son llamados por Dios. Los incrédulos. Esto es, para mí, es oro. Es una verdad preciosa, tremenda. La razón por la cual nosotros recibimos la palabra de Dios como verdadera, como autoritativa, como lo que es, como la palabra de Dios. La razón por la cual la recibimos con total confianza, con total certeza, no, no es porque somos más espirituales, porque somos más inteligentes, porque tenemos una inclinación hacia, hacia Dios que otros no tienen. No, es porque Dios obra en nuestro corazón por medio de su palabra, a tal punto que los que oyen la palabra... Los que son de Dios son los que oyen la palabra. Y los que no son de Dios son los que no la oyen. Eso es lo que está diciendo Juan. Necesitamos identificar para, para interpretar correctamente este texto. ¿Qué es el nosotros que Juan dice acá? Léalo nuevamente ahí, ahí conmigo. Dice: Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Ellos, el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios. El que no, no, es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Cuando habla de nosotros, ¿a qué se refiere Juan? ¿A todos los creyentes? ¿Todos los creyentes? Nos, ¿Nosotros cuando dice nosotros se refiere a él y todos sus destinatarios? ¿O se refiere... Solamente a él y los demás escritores del, del Nuevo Testamento, a los demás apóstoles. Si decimos que nosotros somos todos los creyentes, implicaría que cada uno de los creyentes somos en nosotros mismos una fuente de autoridad. En el sentido que el que no nos oye no es de Dios. ¿No? Claro. Bueno, entonces, si alguien no nos oye, le podríamos decir, bueno, no, vos no sos de Dios. Porque mira lo que dice acá Juan. Entiende, ¿no? Porque. Yo a veces explico mal las cosas. <laughs> Quiero explicarlo bien. Claro, hay que discernir esto. Cuando Juan dice nosotros, no, se, no está hablando de todos los creyentes, sino que se está refiriendo a los que Dios ha escogido para reproducir su palabra. Se está refiriendo a él junto con los demás apóstoles. Está describiendo las voces autoritativas. Hay tres grupos de personas en este texto. En primer lugar, nosotros. Esto está conectado con el, con el principio de, de la carta en Juan 1.1. Ahora, ahora, ahora lo vamos a ver, pero fíjese, primero habla de vosotros. Vosotros son los creyentes, a quienes Juan se dirige en el versículo 1, hijitos, vosotros sois de Dios. Identifica ese grupo. Ahí están vosotros aquí. Luego están ellos. ¿A quiénes se refiere cuando habla de ellos, Juan? A los falsos maestros. Dice, dice así: Ellos son del mundo. Vosotros sois de Dios. Ellos son del mundo. Dice en el versículo 5. Pero aquí dice que habla de nosotros, se está refiriendo a Él y a los apóstoles. Esto está conectado con el comienzo de la carta, cuando en el capítulo 1, versículo 1, Juan dice: Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado, ¿quiénes hemos contemplado con, con nuestros ojos lo que hemos contemplado y tocado nuestras manos tocante al verbo de vida? ¿Qué está describiendo? A los de apóstoles de Cristo, los testigos presenciales de Jesucristo, quienes fueron encomendados por parte del Señor Jesucristo. Oír a Juan y oír a las voces autoritativas que Jesús mismo había encomendado para que llevaran su evangelio, es, es oír el fundamento sobre el cual se edifica una iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo describe que los creyentes somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay que poner otro fundamento, no hay voces autoritativas. Solamente hay que oír las voces que ya han sido autorizadas de parte de Dios. Y Juan formaba parte de esas voces. El mensaje de él era autoritativo, venía de parte de Dios. Pero Juan no decía nada novedoso. Juan repite todo lo que enseñó el Señor Jesucristo en el Evangelio. Y sí podía traer nueva, nueva revelación y uno debía, debía chequear y comprobar con el resto de las Escrituras, ¿no? Juan está aquí describiendo una doctrina preciosa, hermosa, que la han llamado la doctrina del testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Bueno, cuando Juan. esa, esa doctrina que, que enseña que. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, lo que hace que la recibamos como tal, lo que hace que nosotros creamos que esto es la palabra de Dios, no es nuestra inteligencia, sino que es Dios que está obrando en nuestro corazón, que Dios nos está persuadiendo. Imagínense cómo, cómo esto ocupó un, rogal, un un rol importante cuando se determinó qué libros eran inspirados por Dios y qué no, porque ya eran eran no es que dijeron bueno ahora sí a partir de ahora vamos a leer esto no. Ya se reconocían esos escritos que circulaban en la iglesia como palabra de Dios, como inspirados. Juan Calvino, cuando escribió su obra Institución de la religión cristiana, habla de la autoridad de las escrituras. En primer lugar, explica que la autoridad de la Biblia no viene de la iglesia, ¿no? La iglesia no tiene ninguna autoridad. La iglesia no necesita a la Biblia que la iglesia le dé autoridad a lo que la Biblia dice. La Biblia tiene autoridad por sí misma, porque es la palabra de Dios y, y y es la autoridad máxima. La Iglesia debe estar sujeta a la autoridad de las Escrituras. La Iglesia no, no puede hacer que la Biblia sea autoritativa, sino que es al revés. La Biblia confirma si lo que está haciendo la Iglesia es autoritativo, si es acorde a lo que enseña la Biblia. Entonces, Juan Calvino responde a la pregunta de qué hace que la palabra de Dios sea autoritativa en el creyente. Porque, claro, alguno la oye y dice, no, esto para mí no, no vale nada. Y otro cae rendido ante estas verdades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué hace que un creyente reciba la palabra de Dios como tal y otro no? El Espíritu Santo. Dios sobrando en el corazón del creyente y así desarrolla la doctrina del testimonio interno del Espíritu Santo. Esta do doctrina explica que los creyentes somos persuadidos sobre la autoridad de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Los incrédulos, los incrédulos oyen la misma palabra. Y no sucede nada, pero los creyentes la oyen, la confirman en su corazón como tal y la reciben autoritativa. Escribe así Juan Calvino, no hay hombre alguno que descanse de veras en las escrituras, a no ser que el Espíritu Santo le haya instruido interiormente. Dice que sobre las escrituras alcanzamos la certidumbre que merecen por el testimonio del Espíritu Santo. El que dice, el que es de Dios, no yo, nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. Esto es lo que enseñó el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, cuando dice, mis ovejas, ¿cómo identifica sus ovejas? ¿Qué hacen las ovejas de Cristo? Oyen su voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Cuando yo hablo, ellas reconocen que soy autoritativo, que es palabra de Dios, que soy el Mesías enviado. Y la respuesta es que lo oyen y siguen esa, esa enseñanza. En esto conocemos, termina Juan diciendo, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Un creyente cuando es confrontado por la palabra de Dios, cuando es corregido en su razonamiento, si se está equivocando en algo, y escucha lo que dice la palabra de Dios y va a oír. Y otro no le va a importar nada. El que no es creyente no le importa absolutamente nada. Los creyentes van a responder a la autoridad de las Escrituras. Lo va a hacer por eso cuando la palabra, por eso podemos predicar la palabra de dios con total confianza podemos predicar el evangelio sabiendo que dios lo va a hacer no se trata ahí de nuestros argumentos de ponerle buena onda de explicar historias interesantes y, y, y tomar ahí clases para hacer no sé coaching o poner un montón agregar un montón de lucecitas de colores es la palabra de dios en serio, es la palabra, piense lo que decimos, palabra de Dios. Y hay que agregarle cositas para que sea interesante. ¿A quién le va a interesar? Si hay que agregarle espejitos de color, le va a interesar a un incrédulo, no a un creyente. No al que es nacido de Dios. No al que, que tiene el espíritu de Dios, ama la verdad de Dios. Queda rendido ante la verdad de Dios. Escucha la palabra y es conmovido en su interior. Pasa algo que no se puede ni explicar. Es la obra del Espíritu Santo en sus hijos. Esto no significa que los creyentes vamos a estar de acuerdo, de acuerdo en todo, ¿no? en cada detalle, en cada doctrina secundaria o terciaria, sino que significa que los creyentes vamos a estar de acuerdo en lo principal, en lo fundamental, que no hay forma de que, de que un verdadero creyente se debía de la verdad, si se debía de la verdad es porque no era un, nunca fue un creyente. Hoy nosotros tenemos un privilegio enorme, tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos, son la palabra de Dios, como enseña 2 Timoteo 3,16, y estas son las que nos persuaden en cuanto a la verdad. Por eso tratamos de, de comunicar, de enseñar y de transmitir la Biblia. Un, un cliente mío me preguntó: ¿Y qué hacen en la iglesia? Pues claro, veo un montón de cosas. Y se da cuenta, ¿no? Que uno es medio raro. <laughs> que uno es medio diferente. Yo lo, lo conozco hace muchos años ya, este cliente. Y me pregunto, ¿y qué hacen en tu iglesia? Enseñamos la Biblia. ¿Y nada más? Nada más. Parece poca cosa. Procuramos. O sea, procuramos enseñar la Biblia. Intentamos, hacemos el esfuerzo para que, que lo enseñemos sea lo más correcto a la luz de las Escrituras, es el ponemos todo el esfuerzo para que. ¿Por qué? Porque ellas son autoridad. Ellas son la autoridad. Porque exaltando la palabra, exaltamos a Dios. Porque si usted no es un creyente y Dios lo va a salvar, Dios lo va a llamar, a llamar por medio de su palabra. La fe viene por el oír, el oír viene por la palabra de Dios. Los que son llamados terminan siendo glorificados. Entonces confiamos en el poder de la palabra, no en nuestro poder. Y si usted ya es un creyente, ya ha nacido de Dios, lo que va a transformar su vida, lo que va a darle direcciones a, a la forma en la que usted vive, es la palabra de Dios, no es lo que le diga el pastor. Puede ser que, puede ser, le digo hermanos, que a veces nosotros podemos amar tanto a nuestros pastores que podemos, podemos seguir demasiado sus consejos, darle más crédito que el que realmente tiene, puede ser. Puede ser que. que porque, claro, nos transmiten la palabra de Dios, vemos que son hombres fieles, los amamos y claro, casi que lo que nos dice, viste, lo dijo Alejandro. <laughs> ¿Quién se va a atrever ahí a contradecirlo, no? Y, pero no es autoritativo eso. Es autoritativo si lo que dice Alejandro es bíblico, si la escritura lo, lo afirma. No queremos ser seguidores de hombres y, y queremos que humildemente todos someternos a la autoridad de la Biblia, que seamos seguidores de Dios, eso no significa no, no reconocer a los que sirven entre nosotros, pero tenemos que entender la diferencia, ¿no? Somos seres humanos, los seres humanos somos falibles. Podemos equivocarnos. Pero la palabra Dios, Dios no se equivoca. Y tenemos este, este deber de identificar el error abundante que hay en medio de nosotros, Dios nos ha brindado los recursos para identificar ese error, estamos a salvo de ese error. Podemos de alguna forma ser arrastrados, si usted es un creyente, por muy poquito tiempo por el error. Pues cuando alguien le muestre el error que está cometiendo se va a arrepentir. Estamos a salvos. Y los creyentes respondemos a la verdad de Dios, somos sensibles. Nos endurecemos. Pero en algún momento es lo que va a quebrantar nuestras vidas, si somos un creyente, la palabra de Dios nos va a quebrantar. si alguien se endurece y se va de la iglesia y yo sospecho que de pronto no era un creyente. No quiero ser así como concluyente. Yo antes era más, más concluyente con eso, más necio. Entonces ya decía nada, ah, no es un creyente. mirá, se fue. <laughs> Hoy tengo, diría que tengo sospechas razonables y veremos. De pronto vuelve y era, era un creyente. Y, Dios, y se arrepintió. O no, era un creyente y vuelve porque se salvó. Entendió el Evangelio. No sé cómo. <laughs> es un misterio a veces cómo obra el Señor en ese sentido. Pero si usted es un creyente, usted no, no va a apartarse de Dios para siempre. Dios lo, va, Dios lo va a arrastrar. Dios lo va a traer por medio de su palabra. Y damos gracias a Dios por su palabra. Que el Señor nos dé coraje, conocimiento, fortaleza. Para, para ejercer el discernimiento, para ser movidos por la palabra y permanecer fieles y firmes hasta el fin, como Él promete. Oremos al Señor, nuestro Dios, y Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, es hermosa, es preciosa. Caemos rendido ante ella. Señor, pasa algo cuando tu palabra, cuando leemos tu palabra, que nuestro corazón se conmueve dentro de nosotros, Señor. Que, que entendemos que no es solamente algo de nuestras emociones, sino que ha sido afectado nuestro intelecto de tal forma, de tal manera, señor, que esto nos mueve a, las, a seguirte a ti, a rendirnos a ti, a obedecerte a ti, señor, que que, que podamos estar, señor, armados en nuestro pensamiento de, de tu palabra, de la verdad del evangelio, de la verdad de Cristo, para que cuando se presente en medio de nosotros la apostasía, el error Podamos tratar con Él de forma bíblica, Señor. No permitas que, que esta iglesia se aparte de tu verdad, como ha pasado con otras. Señor, que podamos transmitir la fe a las próximas generaciones. Señor, que podamos transmitir las convicciones de tal forma, con tal firmeza. Señor, que ellos las sostengan aún más que nosotros, Señor. Señor, gracias por, por nuestra querida iglesia en Lobo. Gracias por por nuestros hermanos por lo que sirven en medio nuestro señor gracias por lo que tú estás haciendo en el nombre del señor jesús oramos amén